Jacksonville, Carolina del Norte, tierra que la hemos declarado, tierra que fluye leche y miel. I want to welcome the audience that's watching us through Ustream. We want to welcome you to this service, and we want to welcome you to the land, to the area of Jacksonville, North Carolina, the land that we have labeled the land that flows with milk and honey. Si usted se encuentra visitando Jacksonville, invitamos a que nos visite, y realmente usted no va a salir decepcionado de este lugar. If you're anytime visiting Jacksonville, we would like for you to come and visit us. We assure you that you're not going to be displeased. Vamos a buscar un verso bíblico que todos nosotros no lo sabemos y lo conocemos. We are going to look for a verse that we all know, and we all know where it's at. Que es el centro de toda la Biblia. That is the center of the entire Bible. Donde Dios habla de su grande amor para con toda la humanidad. Where the Lord speaks of his great love for the entire humanity. ¿Alguien lo sabe? Somebody knows it. Amén. Busquemos el libro de Juan capítulo 3 verso 16. Juan capítulo 3 verso 16, y mientras usted busca la Biblia, usted puede alabar a Dios. Pero puede continuar. We're going to look for the word in John 3:16. While you're looking for the word in John 3:16, don't cease from worshiping the Lord. La palabra del Señor la leemos de esta forma. The word of God, we read it in this form. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. Levante su mano a los cielos conmigo y repita esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que tú eres el unigénito Hijo de Dios, y yo creo que en ti hay vida eterna. Y ahora yo soy tu Hijo y tú eres mi Padre. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. You may be seated. Gloria al Señor. Glory to God. Todo el evangelio se centra en este versículo. All the gospel centers around this verse. Gloria al Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis. From Genesis to Revelation. Todo lo que los profetas hablaron. Everything that the prophets spoke about. Todo lo que los discípulos dijeron. Everything that the disciples says. Todo el evangelio. All gospel. Se centra. Will center. En este versículo. In this verse. Hablando acerca del amor de Dios. Speaking according to God's love. Diciéndonos que el amor de Dios no es estático ni egoísta. Telling us that God's love is not selfish. Sino que el amor de Dios se extiende y atrae a otros hacia sí. The love of God will extend and will bring others towards it. Por eso dice que amó al mundo Dios. That's why it says God loved the world. Dándonos a entender que el amor de Dios no es egoísta. Letting us know that the love of God is not selfish. Que su amor es para con todo el mundo. His love is for everyone in the world. Su amor es para con toda la humanidad. His love is for all humanity. Dándonos a nosotros a entender que el amor de Dios es el verdadero molde, aleluya, a seguir. Letting us understand that his love is the mold for us to love. Dios es nuestro molde a seguir. God is our mold for us to continue. En otras palabras, Dios es nuestro modelo. He's our model, in other words. A seguir. To continue. Alabado sea el nombre del Señor. Glory to God. Si uno ama profundamente, if you love profoundly, si uno ama a alguien profundamente, if you love someone profoundly, ¿alguien ama aquí profundamente? Is anyone here that loves profoundly? ¿Verdad que?
La mayoría de nosotros amamos profundamente. Isn't it true that the majority of us si love usted ama a alguien profundamente, if you love somebody profoundly, debe de estar dispuesto a dar ese amor a cualquier precio. You should be willing to give that love at any price. Debe de luchar por ese amor. You should fight for that love. Debe de seguir conquistando ese amor. You should try to conquer that love. Debe de perseverar en ese amor. You should persevere in that love. Debe de amar como Dios ama. You should love like God loves. Aleluya. Hallelujah. Porque ese es el modelo a seguir. Because that's the model to follow. Dios pagó con la vida de su hijo. God paid with the life of his son. El más alto precio por nuestros pecados. The highest price for our sins. Y luego dice la Biblia que ofreció una nueva vida a nosotros. The Bible says that he offered a new life to each and every one of us. Nos compró con su muerte. He bought us through his death. Dios nos compró con su muerte. He purchased us through his death. Con la muerte de su hijo. With the death of his son. Jesús aceptó el castigo. Jesus accepted the punishment. Jesús pagó el precio. Jesus paid the price. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Jesus paid the price for our sins. ¿Usted lo entiende? Do you understand? ¿Cuántos lo entienden? How many of you understand? Si usted lo entiende, levante la mano. If you understand, raise up your hands. Que Jesús pagó el precio por nuestros pecados. That Jesus paid the price for our sins. Gloria al Señor. Glory to God. Y él ofreció su vida a cambio de la nuestra. He offered his life in our place. En otras palabras, nos compró. In other words, he bought us. Y si nos compró, and if he bought us, quiere decir que le pertenecemos a él. It means that we belong to him. Si nos compró, if he bought us, quiere decir que él es nuestro dueño. It means that he's our boss. Dios es nuestro dueño. God is our boss. ¿Cómo nos compró? How did he buy us? Con su sacrificio. With his sacrifice. Con su muerte. With his death. Nos compró. He bought us. ¿A quién nos compró? Who, ¿De quién nos liberó? Who did he buy us from? Del pecado. From sin. Alabado sea el nombre del Señor. Glory to God. Eso hizo el amor de Dios. That's what the love of God did. Eso aún hasta el día de hoy hace el amor de Dios. Till today, that's what the love of God does. Dios no hace acepción de personas. God doesn't make exception of person. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? Dios no hace acepción de personas. God does not make exception of persons. Dios no tiene a alguien, a sus escogidos, a sus predilectos. God doesn't have anybody that's special to him. Someone that he put aside specially. Entendemos que Israel es su pueblo. We understand that Israel is his people. Él lo escogió. He chose these people. Pero en Jesucristo. But Jesus Christ. También somos su pueblo. But we are also Jesus Christ's people. No solamente los judíos. It's not only sino the Jewish. Sino también nosotros. We are also his los people. Los de Guatemala. The Guatemalans. Los de Honduras. The Honduras. Centroamérica. Central America. Sudamérica. South America. Europa. Europe. Asia. Asia. Todos. Everybody. Somos sus hijos. We are all his children. Dios nos ama a todos. God loves us all. No solamente a los judíos. Not only the Jews. Dios ama a todos. God loves all of us. Somos su pueblo. We are his people. Alabado sea el nombre del Señor. Glory to God. Alabado sea el nombre del Señor. Glory to God. ¿Usted lo entiende? Do you understand it? Ya no hay acepción de personas. There is no a special person. Te puedes sentir la mujer o el hombre más pecador del mundo. You can feel that you're the worst sinner in the world. Dios te ama. God loves you. Dios no hace excepción de personas. He's not gonna exclude you. Dios te ama. He loves you. Entendemos que él no ama tu pecado. We understand that he doesn't love your sin. Entendemos que él no ama tu desobediencia. He doesn't love your disobedience. Entendemos que él no ama, aleluya, que te apartes de él. He doesn't love when you depart from him. Pero lo que sí entendemos. But what we do understand, que Dios te ama. That Jesus loves you. Alguien dice amén, gloria a Dios. Somebody say amen to this. Dios te ama, mi hermano. Dáselo fuerte, hermano. Dáselo fuerte. Give it to him. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. This is the love of God. Amén. Amen. Ese es el amor de Dios. This is the love of God.
Como decía la mensajera la vez pasada. Like the messenger said. Tratamos de explicarte a Dios. We try to explain God. Pero no se puede explicar a Dios. But God cannot be explained. Porque Dios tiene que ser revelado. Because God has to be revealed. Aleluya. Dios tiene que revelarse. God has to reveal himself. Y él se le revela al hombre. And he reveals himself y él to man. Se le revela a la mujer. He reveals himself to por the eso woman. Le dice que él amó al mundo. That's why he says that he loved the que world. Que dio a su hijo unigénito. That he gave his only begotten son. Para que son. Todo aquel que en él crea. For whoever shall believe in no him. No se pierda. Shall not perish. Tenga vida eterna. Will have everlasting life. Que no sigas viviendo en pecado. Do not continue to live in sin. Que no sigas viviendo atada a Faraón. Do not continue to follow Pharaoh. Faraón es tipo del diablo. Pharaoh is an example of Faraón the devil. Faraón es tipo de los demonios. He's de los demons. Of the demons. Aleluya. 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 Que no sigas atado al vicio. So do not continue on your habits. Que no sigas atado al mal. Do not continue with your wrong. Seas libre. Be free. Por eso pagó Jesús el precio en la cruz. That's why Jesus paid the price. Para que tú y yo seamos libres. So you and I could be liberated. Seamos libres. So we could be liberated. Porque si el Hijo libertare. Si el Hijo libertare. If the Son will free us, seréis verdaderamente libres. You will be completely free. Seréis verdaderamente libres. You will be completely free. ¿Cuántos quieren ser libres hoy día? How many hoy, of you hoy? Want to be free today? Yo quiero ser libre. ¿Cuántos quieren ser libres? How many of you want to be free? I want to be free. Díselo, díselo, díselo. How many Satanás. Of you? Deja ir a mi pueblo. Satan, let my people go. Deja ir a mi pueblo. Let my people go. Déjame ir. Let me go. Suéltame. Let me alone. Suéltame. Loose me. Jesús pagó el precio por mí. Jesus paid the price for me. Yo le pertenezco a Cristo. I belong to Christ. Ahora le pertenezco a Dios. I belong to God. Ahora le pertenezco a Dios. I belong to God. Aleluya. 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 Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Blessed be the name of the Lord. Por eso ese verso bíblico es el centro de todo el evangelio del Señor. That's why this verse is the center of all gospel in the world. Dándonos a entender que él no hace acepción de personas. Letting us understand that he doesn't have an exception of people. Estuve mirando un comentario que hicieron a un gran evangelista internacional. I was looking at a commentary that was made towards a great evangelist, international evangelist. Llamado Luis Palau. Called Luis Palau. ¿Cuántos lo conocen? How many of you know him? Tremendo evangelista. Tremendous evangelist. Tremendo hombre de Dios. Tremendous man of God. Y él se pronunció con el Papa. And he, ¿lo escucharon? ¿Alguien lo escuchó? ¿Su pronunciación? Él se pronunció, habló del Papa que actualmente hay. He spoke about the actual Pope. ¿Ustedes saben quién es el Papa, verdad? Do you know who the Pope is? Para los que éramos católicos, ¿verdad? El Papa. For those who were Catholic, we're talking about the Pope. Nuestro gran hombre de Dios. The great man of God. Para los católicos. For the Catholic. ¿Verdad? Un hombre de Dios. A man of God. Cuando yo veía las imágenes porque estuvo en Brasil. When I was in Brazil. ¿Lo vieron? Sigan la noticia, hermano, que hay que seguir las noticias. We follow the news. Because we need to listen to what's happening in the world. La gente trataba de tocarlo. People were trying to touch him. La gente trataba de acariciarlo. People were trying to, you know, welcome him. La gente te cerró la rodilla. The people were kneeling before las manos. Him. They were kissing his hands. Y todo eso que conlleva a los hermanos católicos. And all that the Catholics are used to doing. Lo que él se pronunció que el Papa pues es un hombre que lee la Biblia, que ora. He says that the Pope is a man that reads the Bible and prays. Y que realmente yo en mi pensar necesita a Jesucristo como Señor y Salvador personal. And I personally I believe that he also needs Christ
as his Lord and Savior. Porque el Papa necesita arrepentirse también de sus pecados. Because the Pope also has to repent of all his sins. Y aceptar a Jesús para que sea libre. And accept Jesus so in order to be free. Pero déjeme decirte el amor de Dios. But let me tell you about God's love. Que Dios ama al Papa. God loves the Pope. Dios ama al Papa. God loves the Pope. Dios ama a los católicos. God loves the Catholics. Dios ama a toda la gente, a los musulmanes. God loves everybody, the Mormons. ¿Cómo es que puede amar Dios a los musulmanes si Dios los ama? God loves the Muslims. Dios los ama. God loves them. Dios los ama. God loves them. Bendito sea el nombre del Señor, porque ese verso bíblico dice que amó al mundo. The verse says that Jesus loved the whole world. Y la palabra mundo está diciendo cosmos. And the word world means cosmos. Está diciendo gente. It means people. Está diciendo pueblo. It means a land. Está diciendo lengua. Tongues. Aleluya. Aleluya. Dios ama al mundo. God loves the world. Dios ama a la gente. God loves the people. Dios ama a las personas. God loves the individual. No hace excepción de personas. He doesn't make exception of persons. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Usted entendió eso? Glorify the name of the Lord. ¿Usted entendió eso? Do you understand this? Gloria al Señor, aleluya. Glorify the name of the Lord. Por eso Dios se tuvo que le revelar a Pedro. That's why God had to reveal to Peter. Estábamos hablando con nuestra hermana el otro día. We were talking to a sister the other day. Con mi esposa. With my wife. Acerca de este pasaje bíblico. Concerning this biblical passage. Lo que sucedió con Pedro. What happened with Peter. Lo que sucedió con Cornelio. What happened with Cornelius. Usted sabe la historia, ¿verdad? Do you know the story? Cornelio, un centurión. Un centurión. What's it, Cornelius? He's a... Centurion. Centurion, aleluya. Que comandaba a más de 100 personas. He was the leader of more than 100 people. Muchas personas, 1,000 personas. Thousands of people. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Cornelio, un hombre bondadoso. Cornelius was a bountiful man. Un hombre piadoso. Un hombre piadoso. He was merciful. Que amaba a Dios. He loved God. Que daba, dice, muchas limosnas. He used to give a lot of money. En otras palabras, dice que él ayudaba a la gente pobre. In other words, he used to help the poor people. Que realmente lo era. And he was. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que un día Dios envió un ángel y se le apareció a Cornelio. It says that one day an angel approached Cornelius. Y le dice el ángel a Cornelio. Y le dice, the angel was said to Cornelius. Le dice el ángel a Cornelio. The angel said to Cornelius. Tus oraciones han sido escuchadas. Your prayers have been heard. Alguien puede levantar la mano y decir gloria a Dios. Can somebody say glory to God? Y Cornelio no había aceptado a Jesucristo todavía. Cornelius had not yet accepted Christ. Y Cornelio todavía no era pentecostal. He was not Pentecostal. Cornelio todavía no era bautista. He wasn't Baptist. Cornelio no era de ninguna religión. He didn't belong to any religion. Solamente la Biblia dice. The only thing that the Bible que says. Que era piadoso. That he was temeroso. Aleluya. He was humble. Con toda su casa. With all his house. Su esposa. Cuando habla his de toda wife. Su casa, su esposa. When we talk about his house, we include his wife. Sus hijos. Kids. Su hija. Daughter. Más pequeñito. The younger el one. Otro. The younger one. El otro. To the youngest. El otro. The youngest. El otro. The youngest. Así me hubiera gustado a mí también, tener hijos así como Cornelio. I would have loved to have children like Cornelius. No, yo estoy relajando, ¿no? Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? How many of you say glory to God? Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Y dice que Dios escuchó su oración. It says that God heard his prayer. Dios no hace excepción de personas. God does not make exception of people. Dios escuchó su oración. God heard his prayer. Porque era un hombre temeroso. Because he was a fearful man. Hacía las cosas bien. He did everything right. Hacía las cosas rectas. He did everything correct. Alabado sea el nombre de Jesús. Glorify the name of the Lord. Aleluya. Y dice, aleluya. Le dice el ángel a Cornelio. The angel says to Cornelius. Aleluya.
Hay un hombre que se llama Pedro. There's a man called Peter. En mis palabras, hermano. In my words. Hay un hombre que se llama Pedro. There's a man called Peter. Está en la ciudad de Joppe. He's in the land of Joppe. Está hospedado en la casa de un curtidor llamado Simón. He's staying in the house of a man called Simon. Y le dice, mándalo a llamar. And he says, have somebody call us. Mándalo a llamar. He says, have somebody call him. En mis palabras, escucha su mensaje. In my words, listen to the message. Escucha la palabra. Listen to the words. Ponle atención. Put attention. Y recíbela. And receive it. Que esa es mi palabra. That's my word. Alabado sea el nombre del Señor. Glorify the name of the Lord. Glorify the name of the Lord. Yo voy a poner la palabra en la boca de Pedro. I'm going to put my words in the mouth of Peter. Y yo voy a despertar tu espíritu. And I'm going to awaken your spirit. Porque he escuchado tu oración. Because I heard your prayer. Dile a la mano que está a tu lado, Dios ha escuchado tu oración. Tell your brother that's next to you, the Lord has heard your prayer. Dios ha escuchado tu oración. God has heard your prayer. Porque Dios no hace excepción de personas. Because God does not make exception of persons. Alabado sea su nombre. Glorify alabado the name sea su of the nombre. Lord. Glorify alabado the name sea of the su Lord. Nombre. Glorify the name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Y dice que llamó a un soldado y a dos amigos suyos y los mandó a buscar a Pedro. He called two of his soldier friends and he sent them to go get Peter. Pero antes de eso, Dios se tiene que revelar. But before that, God has to reveal himself. Dios se tiene que revelar al hombre. He had to reveal himself to the man. Y en eso Pedro se va a la oración. And in that time, Peter goes to pray. Porque la forma que Dios se te revele. The form that God wants to reveal himself a través de la oración. Is through, according to your a través prayer. Cuando tú doblas rodillas. When you bend your knees y oras a Dios, and you pray to God, Dios se te revela. God will reveal himself to you. Porque tocas la puerta. Because you're knocking on the door de la casa de Dios. Of the house of God. Entonces él te la va a abrir. He will open the door. Alabado sea su nombre. Glorify the name of the alabado Lord. Sea su glorify nombre. The name of the Lord. Los hombres llegaron a Joppe, a la casa de Simón. The men came to Simon's house. Pero antes de eso, Dios se le reveló a Pedro. But before that, God had revealed himself to Peter. En la oración tuvo una visión. In his prayer, he had a vision. Escuche bien, en la oración tuvo una visión. In his prayer, he had a vision. Una canasta que descendía del cielo. A basket was descending from the heavens. Y dentro de ese basket había muchos animales. Inside that basket was a lot of animals. Aves reptiles. Aves y reptiles. Birds and reptiles. Gloria al Señor y escucha la voz de Dios. And he listens to the voice of porque God. Cuando estás en oración, Dios te habla. Because when you're in prayer, Lord talks to you. Aleluya, Dios hallelujah. Te habla el corazón. He talks to your heart. Dios te habla a tu oído. He talks to your ear. Dios todavía habla a la mujer que se pone de rodillas. God still speaks to the woman that goes Dios on her habla knees. Al hombre que se pone de rodillas. God still speaks to that man that Dios goes habla, on his knees. Aleluya. God talks, hallelujah. Y le dice, Pedro, mata y come. He says, Peter, kill and eat. No, dijo Pedro, no, no, Señor, Peter no puedo. Said, no, 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 Lord, I can't. Son animales inmundos. They're unclean animals. Por nuestra religión judía. Because of our Jewish religion. No podemos comer esos animales. We are not allowed to eat those animals. Nunca lo he comido. And I have never touched no them. No puedo comer I esos animales. I cannot do it. Mata y come, Pedro. Kill and eat, Peter. No, son inmundos. I can't. They're son, unclean. Son impuros. They're impure. Le dice el Señor. God says. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. What I have cleaned, do not call unclean. Hallelujah. ¿Cuál era el mensaje? What is the message que Dios quería darle a Pedro? That God wanted to give Peter? ¿Cuál era la enseñanza? What was the lesson? Y le dice el Señor a Pedro, Pedro. He says, Peter. Ahí en la puerta hay unos hombres que te vienen a buscar. There in the at the door are some men that come to get you. Le dice, no dudes en ir. Do not doubt them. Porque yo los he traído. Because I brought them. Yo los he mandado a buscarte. I sent them to get you. Ve con ellos. Go with them.
Gloria al Señor. Y tocaron a la puerta. And they knocked on the door. Aquí está Peter. You Peter. Are you Peter? Come with me. Come with me. Aleluya. Alabado sea su nombre. Glorify the name of the Lord. Llegaron a la casa de Cornelio. They got to Cornelius' house. Pero Cornelio, pero Pedro iba todavía, yo creo en mis palabras, iba todavía luchando con Dios. But in my words, I believe that Peter went fighting with the Lord. ¿Cuántos luchan con Dios? How many of you fight with God? Levanta la mano los que luchan con Dios. I fight with God. Deja de estar luchando con Dios. Stop fighting with God. Acepta su palabra. Accept his word. Si es Dios que te habla. If it's God that's y tú estás segura you, que Dios es la voz de Dios. Acepta su palabra. Accept it. Deja de estar peleando con Dios. Stop fighting with him. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. ¿Sabes por qué le digo que Pedro todavía estaba peleando con Dios? Do you know why I say that Peter was constantly fighting with God? Porque Pedro le dice a Cornelio. Because Peter said to Cornelius. Tú sabes que yo soy judío. You know that I'm Jewish. Y no puedo juntarme con nadie de mi gente. And I cannot hang around with people. Si me junto con gente que no es de mi pueblo. With people who don't belong to my people. Me hago inmundo. I become impure. No puedo hacer eso. I cannot do that. Pero Dios. But God. Me ha dicho. Said to me. Que lo que yo he limpiado. What I have cleaned. Que lo que yo he perdonado. What I have forgiven. Que lo que yo he salvado. What I have saved. No lo llames tú impuro. Don't call it impure. No te pongas a juzgarlos. Don't judge it. Porque yo lo amo. Because I love him. Porque yo los amo. Because I save him. Alabado sea el nombre de Jesús. Glorify the name of the Lord. ¿Alguien entendió? Did anybody understand? Dios no hace excepción de personas. God does not make exception of persons. Dios nos ama a todos por igual. God loves all of us equally. Dios nos ama. God loves us. ¿Cuántos creen que Dios les ama? How many of you believe that Jesus loves you? El amor es de Dios, hermano. The love belongs to God. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir gloria a Dios por ese amor? How many of you could raise up your hand and say glory to God? Hermano, yo amo a mis hijos. Brothers, I love my children. ¿Ustedes no creen que yo extraño a mi hija Ivana y Rebeca? You don't think that I miss my daughter Ivana and Rebecca? Yo todavía como que la escucho cuando su vocecita ahí. I still hear them when they sing. Cuando ella cantaba esa canción que me gusta mucho. When she used to sing that my favorite song. Dios nos ama. How much God loved us. Nos ama Dios. How much God loved us. Esa vocecita de ella no la puedo yo imitar. I cannot imitate her voice. Gloria al Señor. Y mi niña Rebeca por allí tocando el bass o los drums y por ahí dando revolú por allí. And my daughter Rebecca playing the drums or playing the guitar or the bass. Yo las extraño. I miss them. Pero déjeme decirle que. But let me tell you this. Que yo amo a mis hijas. I love my daughters. Pero no sería capaz de entregar mis hijas a muerte por nadie. I love my daughters, but I will not be capable me confieso of giving my daughters up for death no, for anybody. No sería capaz de dar mis hijas I am being sincere. Para que muera por alguien. I will not give them up to die for anybody. No sé si usted lo podría hacer. I don't know if you're able to do it. Pero yo no lo podría hacer. I won't be able to do it. Pero Dios lo hizo. But God did it. Dios lo hizo. God did it. Dios lo hizo. God did it. Dios lo hizo por este que adora a Allah. He did it for the one that worships Allah. Él cree que Mahoma es su profeta. He thinks that Mahoma is his prophet. Y le pide a Mahoma que le diga a Allah. He asked Mahoma to say to que Allah lo ayude. To help him. Gloria al Señor. Glory Dios, to God. Dios ama a este hombre que está confundido. God loves this man that's confused. En cuanto al verdadero Dios. He is the true God. Pero Dios lo ama. But God loves him. Y Dios va a tratar la forma de que este hombre confundido. God is going to try his best conozca for this al verdadero that Dios. Will know the true God. Escuche del verdadero Dios. That he will hear from the true God. Aleluya, sea Hallelujah. Por la radio, sea por el internet.
Be it by radio or by internet. Sea por texto. Or by text. Escuche al verdadero Dios. He will hear the true God. Dios le va a dar la oportunidad. God will give him an opportunity. Llegará el momento de él. His moment will arrive. Se va a confrontar con el Dios de los cielos. He will confront with the God of glory. Se va a confrontar con el Dios de los judíos. He will confront himself with the God of the Jews. Se va a confrontar con el Dios que murió en la cruz del Calvario. He will confront with the God that que pagó el precio por sus pecados. That paid a price for his sins. Un día Dios se le va a revelar. One day God will reveal y le va a decir, yo te amo. And tell him, I love you. Yo te amo. I love you. Como hoy te dice Dios, yo te amo. Like today God tells you, I love you. Yo te amo. I love you. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estás confundido? Are you confused? ¿Estás confundida? Are you confused? En cuanto a cuál sea la religión verdadera. Which is should be the true religion? Déjame decirte que ninguna religión es verdadera. Let me tell you that no religion is the true religion. El único que dijo que era la que era verdadero. The only one that says I am the truth. Aquel que dijo yo soy el camino. I am the way. Yo soy la verdad. I am the truth. Y yo soy la vida. And I am the life. Ese se llama. That his name is. ¿Cómo se llama? What is his name? ¿Cómo se llama? What is his name? Jesús. Jesus is his name. Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. Alabado sea su nombre. Glorify the name of the Lord. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Can somebody say glory, hallelujah? Por eso dice el libro de Juan. That's why the book of John says. Allá en su primera carta. In his first letter. Él le dice amados. He says loved ones. Amémonos unos a otros. Let's love one another. Porque el amor es de Dios. Because the love belongs to God. ¿De quién es el amor? What the love belongs to whom? ¿Qué dice la Biblia de quién es el amor? What does the Bible says about love? Who does it belong to? Amémonos unos a otros. Let's love one another. Porque el amor es de Dios. Because the love belongs to God. Todo aquel que ama. All those that love. Es nacido de Dios. Is born from God. ¿Cuántos aman? How many of you love? ¿Cuántos tienen el amor de Dios? How many of you want God's love? Quiere decir que usted es nacido de Dios. It means that you are born of Christ. ¿Cuántos son nacidos de Dios? How many of you are born of God? Aleluya. Aquel que es nacido de Dios conoce a Dios. That one that's born of God knows God. ¿Usted conoce a Dios? Do you know God? ¿Cuántos conocen a Dios? How many of you know God? Aleluya. 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 Porque dice la Biblia que el que no ama. The Bible says that the one that doesn't love. No ha conocido a Dios. Has not known God. Porque Dios es amor. Because God is love. ¿Lo entendió? Do you understand? Dios es amor. God is love. Y el que no ama. The one that doesn't love. No ha conocido a Dios. Has not known God. ¿Cómo es que yo puedo amar al Papa? How could I love the Pope? Entonces si no amas al Papa. If you don't love the Pope. Tú no has conocido a Dios. You have not known God. Porque Dios es amor. Because God is love. Aleluya, revélate Dios, revélate. Reveal yourself, Lord. Reveal yourself. Revela esta palabra en el corazón de nosotros. Let this word touch everybody's heart. Revela esta palabra en el corazón de nosotros. Reveal this word in our heart. Alabado sea el nombre de Jesús. Glorify the name of the Lord. Alabado sea su nombre. Glorify the name of the Lord. Aleluya. Aleluya. El amor es de Dios. The love belongs to God. Amar es Dios. To love is God. Vivimos en un mundo egoísta. We live in a cruel world. Vivimos en un mundo egoísta. We live in a selfish world. Vivimos en un mundo confundido. We live in a confused world. Vivimos en un mundo sin comprensión acerca del amor. We live in a world that has no comprehension according to love. Acerca del amor de Dios. About God's love. Dios dice que lo amen a él primero. God says to love him first. Porque él nos amó. Because he loves us. Y después que lo amemos a él. And after we love him. Amemos al prójimo. We have to love our neighbor. ¿Lo dice o no lo dice? Does it say it or doesn't it say it? Alabado sea el nombre del Señor. Glorify the name of the Lord. El mundo piensa que amor es hacernos sentir bien.
The world thinks that love is just to make us feel good. Y por eso el mundo piensa que está dispuesto a sacrificar, gloria al Señor, principios morales. That's why the world thinks that they're willing to sacrifice moral principles. A fin de obtener ese amor. In order to obtain that love. Como la mujer que predicábamos dos domingos pasado. Like the woman that we preached about two Sundays ago. Aquella mujer creía que, aleluya, estando con un hombre y estando con otro, aleluya, así podía recibir ese amor que tanto necesitaba. That woman, she believed that if she was with one man and then with another, that's the way she was going to receive the love that she was yearning for. O aquel esposo que nunca le brindó ese amor a ella. Or that husband that never showed her love. Nunca le brindó esos cuidados. Never took care of her. Nunca le brindó esa atención que ella necesitaba. Never gave her the attention that she needed. Por eso muchas mujeres se quejan con los esposos. That's why a lot of women complain about their husbands. Porque nosotros los esposos estamos atendiendo a otras mujeres. Because our husbands are busy taking care of other women. En lugar de atender a lo que Dios nos ha dado a nuestras. Instead of taking care of the one that God gave you. A nuestras propias esposas. Our own wives. Aleluya. 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 Por eso muchas mujeres confundidas andan buscando amor en otros hombres. That's why these confused women are going around looking for love in other men. Porque muchas se han equivocado en buscando el amor en el hombre. Because a lot of them have made the mistake of looking for love in other men. Y no han encontrado ese amor que ellas necesitan. And they have not found the love that they need. Que ellas quieren. That they want. Pero déjame decirte en este día. But let me tell you this day. Que el único verdadero amor. That the only true love. Que hay para ti. That is for you. Es el amor verdadero de Dios. It's the true love of Dios God. Dios te ama. God loves you. Dios te ama. God loves you. Aleluya. 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 Dice Pablo al libro de los Romanos. Paul says in the book of Romans. Que Dios muestra su amor para con nosotros. That God demonstrates his love for us. ¿Usted sabe lo que dice? Do you know what it says? Que Dios muestra su amor para con nosotros. That God demonstrates his love for Él us. Él está mostrando su amor. He's demonstrating his love. Él quiere darte ese amor. He wants to give you that que love. Que tú necesitas. That you need. Que tú has estado buscando. That you've been looking desesperadamente. For. Desperately. Y Él muestra su amor en este día para tu vida. And he demonstrates his love Recibe for you today. Recibe el amor de Dios en este Receive día. Receive the love of God today. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? You know what the word of God says? Que Él muestra su amor para con nosotros. That he demonstrates his love for us. Que aunque siendo aún nosotros pecadores. Even though that we're sinners. Cristo murió por nosotros. God died for us in the cross. Alabado sea el nombre del Señor. Glorify the name of the Lord. Glorify the name of the Lord. Ese es el verdadero amor que hay. That is the true love. El de Dios. Is God. El amor de Dios es santo. God's love is holy. El amor de Dios es justo. God's love is just. El amor de Dios es perfecto. God's love is perfect. Si de veras conoces a Dios, if you truly know God, debes de amar como ama a Dios. You should love the way God loves. ¿Alguien conoce a Dios? Is anyone here that knows God? Pregúntale a tu hermano, ¿tú conoces a Dios? Ask your brother, do you know God? Díselo a tu hermano, ¿tú conoces a Dios? Tell your brother, do you know God? Ahora díselo de nuevo, si es que en verdad tú conoces a Dios, tienes que amar como Dios. If you truly know God, you have to love like God. Alabado sea el nombre del Señor. Glorify the name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. Glorify the name of the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. Glorify the name of the Lord. Alguien puede levantar la mano y decir Can gloria a Dios por ese raise amor. Up your hand and say glory to God. Gloria al Señor. Glory to God. Hermano, la muerte de Jesucristo. Brothers, the death of Jesus Christ. No fue la muerte de un mártir. It wasn't the death of a martyr. No fue la muerte por un heroísmo humano.
It wasn't the death for a human heroism. No podemos catalogar de esa forma la muerte de We Jesús. Cannot categorize in that form the death of Christ. La muerte de Jesús no fue como los mártires de la iglesia. The death of Christ wasn't like the martyrs of the church. La muerte de Jesús no fue porque era un heroísmo patriótico. It wasn't a heroism. Alabado sea su nombre. A patriotic heroism. Su muerte, la verdadera muerte de Dios fue redentora. The true death of God was redentora. Redeeming. La muerte, la verdadera muerte de Jesús fue expiatoria. Esas palabras son de grande calibre. Déjala pasar nomás. La verdadera muerte de Jesús fue reconciliadora. Mira si esa la encuentra. The true love was reconciled. Amén. Le explico. Can I explain it to you? Me quedan 5 minutos para explicarle. I have 5 minutes to explain. Si usted pone atención, if you pay attention, voy a solamente a tomar 5 minutos más. I'm just going to take 5 more minutes. Pero si yo lo veo usted dormido, if I see you sleeping, la veo distraída, or I see you distracted, voy a tomar 30 minutos más. I'm going to take 30 more minutes. ¿Alguien dice amén? 30 minutos más, Señor. Amén. La muerte de Jesús fue redentora. ¿Por qué? The death of Jesus was redemptive. Why? Porque él trató de o trata de liberar a alguien de la mala situación o de algún dolor. Because he tries to liberate someone for certain pain. Por eso fue redentora. That's why it was redeemable. Eso quiere decir redentor. That's what a redeemer means. Librar a alguien de una mala situación. Liberate someone from a bad situation. ¿Alguien está pasando una mala situación? Is somebody going through a bad situation? Nadie, Señor. Nobody, Lord. La muerte de Jesús fue expiatoria. Porque, ¿sabe por qué? Porque Él pagó nuestras culpas mediante su sacrificio. The God's death was an atonement. Because he paid for all our faults. Eso quiere decir expiación. That's what atonement means. Que él pagó las culpas nuestras mediante su sacrificio. That he paid for our faults through his death. La muerte de Jesús fue reconciliadora. It was reconcilable. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios restablece la amistad entre varias partes que estaban enemistadas. Because God reestablishes the friendship. Por eso es reconciliadora. That's why it's reconcilable. Él restablece la amistad. He restablece la amistad. The friendship. Amén. Él restablece. Quiere decir que si él restablece algo es porque algo estaba dañado. If he reestablishes something, it's because it was wrong. Había una separación. There was some type of separation. Él está restableciendo la amistad. He is reestablishing that unity. Como cuando un país y otro país se enojan y hay enemistad diplomática. When there's a country with another country that's in war and is a diplomatic problem. Entonces un país retira a sus embajadores y el otro país retira a sus embajadores. One country will take away the ambassador and the other one will do the same. Hay enemistad. There's enmity between them. La muerte de Jesús. God's love, Jesus' love. Es reconciliadora. It's reconcilable. Porque restablece la amistad entre varias partes. Because it reestablishes that friendship. En esas partes que estaban enemistadas. In the part that they were in enmity. Eso hizo la muerte de Jesús. That's what Jesus death did. ¿Estás enemistado? Are you in enmity? Dios restablece la amistad. God will reestablish that unity. Dios restablece la unión. God will establish that union. ¿Estás desunido? Are you ununited? ¿No te entienden? Don't they understand you? No te comprenden. They don't understand you. Aleluya, su muerte hace que restablezca esa comprensión.
His death will make will reestablish that comprehension. Esa enemistad. That enmity. Por eso dice Pablo a los Efesios. That's why Paul says to the Ephesians. Que mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aleluya. Aleluya. Te lo voy a decir despacio. Gloria al Señor. Aleluya. Pero quiero que usted lo capte. Mire lo que dice Pablo a los Efesios. Ahí en la muerte de Jesús es redentora. La muerte de Jesús es expiatoria. La muerte de Jesús es reconciliadora. Dice la Biblia, para apoyar esta palabra, dice la Biblia, mediante la cruz. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. Reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Te lo digo despacio. Más despacio. Mediante la cruz, reconciliar con Cristo. No, estoy jugando contigo. Tú sabes que yo te quiero. Aleluya. Dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Mediante la cruz. Through the cross. Reconciliar. Reconciliation. Con Dios a ambos. With God. En un solo cuerpo. In one body. Matando en ellas. Killing. En la cruz. In the cross. Las enemistades. The enmity. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Dice que dice ambos en un solo cuerpo. ¿Qué es eso? One body. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? Es que no había amistad entre los judíos y los gentiles. There was not friendship between the Jews and the Gentiles. No había amistad. There was not a friendship. Ellos se creían que eran el único pueblo de Dios. They thought that they were the only people of God. Que Dios solamente hablaba con ellos. That God only spoke to them. Y que Dios no habla con los gentiles. And God didn't speak to the Gentiles. Y que Dios no tiene nada que ver con los gentiles. And God has nothing entonces, to do with the Gentiles. Entonces había una separación entre estos dos pueblos. There was a separation between these two. Hay una enemistad. People. It was enmity between them. Pero la cruz. But the cross. ¿Está entendiendo, hermano? Are you understanding? ¿Está entendiendo, hermano? Are you understanding, brothers? La cruz. The cross. Hace que los dos pueblos se reconcilien y hagan un solo pueblo. The cross made the two people unite and become one. Matando en la cruz. Killing in the cross. Las enemistades. The enmity. ¿Alguien entendió? Did somebody levante understand? La mano a los que entendieron. Así que mira, reconcíliate con tu esposo. Uy, papá está hablando, papá, Dios está hablando. Reconcíliate con tu esposo. Hay enemistad. If there's enmity, reconcile. Reconcíliate. Reconcile. La cruz. The cross. Hace que tú y yo. Makes you and I. Los cristianos. The Christian. Los pentecostales. The Pentecostal. Los evangelists. The evangelists. Los que tenemos el power. The one that has the power. Los que hablamos lengua, the one that speaks tongues. Esa gente. Those people. Que dice ser cristiana. That say that they're Christians. Que vienen a la iglesia. That come to the church. Que no se quieren faltar ni un culto. That don't want to miss not one service. Que dicen que vienen a alabar a Dios. That they come to worship God. Al Dios que me dice la Biblia que es amor. The God that the Bible tells me that's love. A Dios que me dice la Biblia que tenemos que amar como Él ama. The God that the Bible says that we have to love the way He loves. Al Dios que me dice la Biblia que el que no ama no conoce a Dios. The God that the Bible tells me that whoever doesn't love porque does Dios not know God. Es amor. Because God is love. Alguien puede levantar la mano y decir gloria a Dios. Can somebody raise up your hand and say hallelujah. Alabado sea su nombre. Glorify the Lord. Esta palabra es para ti, ¿sabes? This word is for you, you know. Y te la voy a dedicar solo para ti. And I'm going to dedicate it just for you. No solamente para uno. Not only for one. Se la voy a dedicar a todos ustedes. I'm going to dedicate it to all of you. Y también para mí es la palabra. And it's for me as well. Yo también la recibo, Dios. I receive it too. Palabra, aleluya, verdadera.
The true word. Palabra exquisita. Delicious. A delicious word. Delicious word. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Entendiste eso? Do you understand that? ¿Alguien entendió? Did somebody understand? A las paces. A las paces. A las paces. Make up. A las paces. Make up. ¿Estás enojado? Are you annoyed? ¿Estás enojada? Are you annoyed? Aleluya. A las paces. You need to make up. Porque vamos a cenar ahorita. We're going to have the supper. Y Dios no quiere que te quedes sentado en la banca. And God doesn't want you to stay seated. Y Dios no quiere que te vayas atrás a la cocina. To go back to the kitchen. Dios quiere que antes que cene, He wants, but before you have supper, vaya y haga las paces. Go and make up. Porque la enemistad Dios la mató en la cruz. Because the enmity God killed at the cross. Abre tu boca y di gloria a Dios. Open your mouth and say glory to God. Ahora llena tu boca de alabanza. Now fill up your mouth with praise. Llena tu boca de alabanza. Llena tu boca de alabanza. Ya llena tu boca y di gloria a Dios. Open up your mouth. Ahora abre tu boca y di gloria a Dios. And praise the Lord. Aleluya, aleluya. 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 ¿Quién le dijo al pastor, el Espíritu Santo, que ministre esta iglesia? He said to the pastor, the Holy Spirit, to minister to this church. Alabado sea su nombre. Glory be the name of the Lord. Pero déjame decirte una verdad, iglesia de Jacksonville. But let me tell you a truth, church of Jacksonville. Y pueblo, tú que me escuchas. And people that are listening to me. En la práctica. In the practice. No todos los que han nacido de nuevo viven en armonía, en amistad y en paz. Not all the ones that have been born again live in harmony and in friendship. Es una verdad. That's a truth. Es una realidad. It's a realization. Hay mucha gente que vive como perros y gatos. A lot of people are at each other's throats like cats and dogs. No como el perro y el gato de mi casa. Not like the dog and the cat in my house. Porque esos son super amigos. They are super friends. Comen en el mismo plato. They eat from the same bowl. Los perros y gatos que vivían en mi casa de allá de Ecuador. The cats and dogs that used ese to live in my house. Ese perro cuando veía al gato salía corriendo ese gato. When he used to see the dog, the cat used to flee. Porque sabe lo que le esperaba. Because he knew what was coming. En otras palabras, en la práctica. In another words, the practice. La gente que ha nacido de nuevo. The people that are born again. Viven, no viven en armonía ni en paz ni en amistad. They're not living in harmony or in peace. Por cualquier bobería se andan enemistando. For any little small thing. Déjame decirlo más fuerte. Angry at each other. Déjame decirlo más fuerte. I'm going to say it a lot stronger. Por cualquier tontería se andan enemistando. For whatever foolishness they are becoming enmity. Andan peleando. They are fighting with each other. ¿Será la nacionalidad? Is it the nationality? Yo soy cubano, tú eres puertorriqueña. I'm Cuban and you're Puerto Rican. Yo soy ecuatoriano, tú eres mexicana. I'm Ecuadorian and you're Mexican. A mí me gusta el arroz y a tú te gusta el taco. I like the rice and you like the taco. Decía un hermano ayer en el bautismo. A brother was saying yesterday in the baptismal. Si yo le decía, si yo no como arroz, no he comido. If I don't eat rice, I have not eaten. Si no como arroz, para mí eso no es comida. If I don't eat rice, to me that's not food. Y él me decía, si no hay tacos, para mí tampoco es comida. And he used to tell me that if there's no tacos, that's not food either. ¿Será la nacionalidad? Could it be the nationality? Que nos hace enemistarnos. That makes us enmity. ¿Serán mis palabras que nos hacen enemistarnos? Is it my words that make us enmity? Porque tú tienes un dialecto. You have a dialect. Tú hablas diferente. You talk different. Aquí todos hablamos español. We all speak Spanish. Pero a veces no nos entendemos. But sometimes we don't understand each other. Alabado sea su nombre. Glorify the name of the Lord. ¿Será la nacionalidad? Could it be the nationality? ¿Serán las razas? Could it be the race? Las diferencias socioeconómicas. The social economic que nos hacen enemistarnos. That makes us
and enmity? Porque ya tú compraste tu casa. Did you buy your house already? Y yo todavía sigo viviendo en un apartamento. And I continue to live in an apartment. Porque ya tú tienes tu carro. Because you have your car. Y yo sigo empujando al mío. And I keep on pushing mine. Porque ya tú te casaste. Because you got married. Y yo sigo esperando esposa. And I still wait for a wife. Alabado sea Jesús. Glorify the name of the Lord. ¿Será la enemistad? ¿Qué clase de enemistad hay? Could it be the amnesty? What kind of amnesty is it? ¿Serán las relaciones interpersonales? Is it the relationship, the interpersonal relationships? Que muchas veces nos dividen. That divide us. ¿Serán las relaciones interpersonales? Is it the relationship que muchas veces nos separan? That sometimes separate us. Y ahí me detuve con Dios. And I stopped right there. Y le dije, explícame eso. Explain that to me, God. Le dije, Dios, explícame qué quiere I decir said, Lord, relaciones interpersonales. Me. What does it mean to have interpersonal relationship? ¿Sabe qué son las relaciones interpersonales? Do you know what a relationship interpersonal relationship que muchas veces nos dividen y nos separan? That sometimes divide us and separate us. Son relaciones sociales. Are social relationships. En la que nosotros interactuamos. In the ones that we interact. Y recíprocamente nos comunicamos unos a otros. And we communicate with one another. Es la comunicación. It's the communication. Con las personas que están a nuestro alrededor. With the people that surround us. Son las relaciones interpersonales. Are the interpersonal relationships que nos ayudan a obtener información that help us obtain information respecto al entorno donde nos encontramos, respecto al lugar donde nos encontramos, respecto al place donde nos encontramos. Referring to the place where we according to the place where we find each other. Aleluya. Déjame tomar agua. Que me quedan todavía 3 minutos. 3 more minutes. Ah, no, me dijeron media hora, ¿verdad? Perdóname, pueblo. Me dijeron media hora. They said 30 minutes. Voy a preguntar nuevamente porque ya los vi con una cara difícil. Esas son las relaciones interpersonales. Those are the interpersonal relationships. Porque la relación interpersonal es la habilidad de expresarse. The interpersonal relationship is the ability to express yourself. Y la habilidad de expresarse muchas veces es con emisión de señales. The ability to express yourself con sonidos. With sounds. Con gestos. With gestures. Con señas. With signs. Cuando usted se me pone así, ya yo estoy entendiendo que ya no quiere que ya no quiere predique. When you put your face, that makes me understand that you no longer want me to continue to preach. Las relaciones interpersonales son importantes. The interpersonal relationships are very important. Habla. Talk. Aunque sea con señas. Speak. Con sonidos. With sound. With, con gestos. With gestures. Dice una hermana de esta iglesia que su nieto, gloria al Señor. A sister from our church said about ya, her grandson. Ya debe de hablar, pero todavía no habla. He should speak, but. Pero cuando él va y le dice a la abuelita que le dé agua. But when he goes to his grandmother and says, I want water. Lo hace con sonido. He does it with sounds. Y yo le decía al Señor, me recuerdo. And I say to the Lord, I remember. Que cuando yo lo hago así a mi esposa. When I wink at my wife. Ella me entiende. She understands what that means. Esas son las relaciones interpersonales. Those are the interpersonal relationships. Hay que hablar. You have to speak. No te quedes mudo. Don't be mute. Habla. Talk. ¿Qué tiene? What is it? ¿Qué te pasa? What's wrong with you? Nada. Nothing. ¿Qué tiene? What is it? Nada. Nothing. ¿Qué sucede? What's going on? Nada. Nothing. Por eso no tienes nada. That's why you don't have nothing. Porque no dices nada. Because you say nothing.
Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Are you understanding, brothers? Alabado sea su nombre. Hay que saber escuchar. We have to learn how to hear. Aleluya. Debemos de tener la capacidad para solucionar problemas o conflictos. We have to have the capacity to resolve problems and conflicts. Esas son las relaciones interpersonales. Those are the relationships, interpersonal relationships. Que muchas veces nos hacen enemistar. That many times make enmity between us. Que nos separan. That separate us. Pero que Cristo la mató en la cruz. But God killed it at the cross. Y como tú y yo somos seguidores de Jesucristo. But you and I are followers of Christ. Son? How many of you are followers? Que decimos entre comillas que hemos nacido de nuevo. That we say in to ourselves that we are born again. Entonces tenemos que, aleluya, pedirle al Señor que nos ayude en las relaciones interpersonales. We have to ask God to help us. Que es la interpersonal relationship. Que es la capacidad, aleluya, de solucionar problemas. That is the capability to resolve problems. Imagínate con mi esposa, por la misericordia de Dios. Gracias, papá lindo. Tenemos 23 años de casado, mi amor. Dígame, en gloria a Dios, saboreatelo. Aleluya, yo he dicho gloria, sí, papito, amén, aleluya. ¿Cómo está haciendo cuenta? Amén, gloria a Dios. Imagínate que por dejar la pasta, a ella le gustaba así, y todavía lo hace, deja la pasta, la tapita lo hace, lo deja a un lado y la pasta acá. Ya me hubiera separado de ella por esa tontería. ¿Me entiendes? Dale. My wife and I, we've been together for 23 years, and she still has the habit of unscrewing the top of the toothpaste, and she puts the toothpaste one side and the lid on the other side. But I have not left her because of that small thing. Amen. A veces por boberías nos separamos. It's small things why we separate. Por tonterías nos enemistamos. Because of small things we become enmity. ¿No te gusta algo? You don't like something? Habla. Talk. No te quedes muda. Don't stay mute. Dile a tu hermano que está a tu lado, no te quedes mudo, habla. Tell your brother, don't stay mute. Habla. Talk. Habla. Talk. Relaciones interpersonales. Interpersonal relationships. Y si quieres que tu matrimonio dure. And if you want your marriage to last. No te canses de hablar. Don't get tired of talking. Porque si ya tiras la toalla, entonces te cansaste de hablar. If you throw in the towel, then you got tired of talking. Y ese matrimonio se va a ir deteriorando. And that matrimony día is tras gonna día be deteriorating hasta day la by separación. Day by day till separation. Alguien dice gloria a Dios, aleluya. Somebody say glory to God, hallelujah. Tenemos que tener esa capacidad para solucionar problemas. We have to have that capacity to be able to resolve the problems. ¿Acaso no vas a encontrar problemas en todas partes? Are you gonna not find problemas hay en todas partes? Jesús lo dijo. Everywhere. Jesús lo dijo. Jesus said it. En el mundo tendréis aflicción. You will have affliction in the world. ¿Alguien ha leído esa parte de la Biblia? Has someone read that part of the Bible? En el mundo tenemos aflicción. In the world we will have affliction. ¿Qué quiere decir aflicción? What does affliction mean? Troubles. Trouble. Troubles. Problemas. Situaciones difíciles. Difficult situations. Porque nos estamos conociendo. Because we're knowing each other. Los primeros años de matrimonio. The first years of our marriage. Yo creía que todavía estaba papito soltero. I thought that I was still single. ¿Verdad? Yo cogía las puertas de la calle y me iba. And I used to just go and no estaba haciendo nada malo. Forget to come back. Porque era cristiano. No estaba haciendo nada malo. I wasn't doing anything wrong. Un día me fui por ahí a la iglesia. One day I went to the church. Ayudar a la iglesia. To help the church. Estaban construyendo. They were constructing. Estaba con la pala y mezclando la mezcla. I was mixing. Pero. The concrete. Pero no le había dicho nada a mi esposa. But I didn't say anything. Y mi esposa llegó wife. En un taxi. Brrr, yo con la pala y mi esposa con una en el taxi. And my wife appears at the door of the church in a taxi. Dije, uy. I said, uy. Se me puso ahí,
Venga acá tú acá. ¿Qué te pasa a ti? Vamos para la casa. She said, come over here right now. Who do you think you are? Let's go home right now. Now we're talking. Y nos fuimos para la casa, hermano. And I had no choice. A conversar, we went to the house. A hablar. No, pero mamita, yo no estaba haciendo nada malo. I was saying, honey, but I wasn't doing anything wrong. No estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Pero I wasn't doing anything wrong. Queremos llevarnos bien. But we need to get along. ¿Quieres que un matrimonio dure? If you want your marriage to last. ¿Quieres que tu matrimonio sea para siempre? If you want your marriage to be forever. ¿Tú amaste a esa persona? You love that person. ¿Todavía la amas? You still love that ¿Sigues person. ¿Sigues amándola? You still love Lucha that person. Lucha por tu matrimonio. Fight for your marriage. Pelea con el diablo. Fight the devil. Y dile al diablo. And tell the devil. Deja a mi pueblo ir. Let my people go. Deja a mi esposo ir. Let my husband go. Deja a mi esposa libre. Leave my wife Deja a mis liberated. Hijos libres. Leave my children liberated. Porque le servimos al Dios verdadero. Because we serve the true God. A un Dios de amor y de misericordia. A God of love and mercy. Aleluya. 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 Pelea por lo que es tuyo. Fight for what belongs to Pelea you. Pelea por lo que Dios te ha dado. Fight for what God has ¿Y given cómo to fue, you. Hermana, el mensaje? Aleluya, de allá de la convención de jóvenes. Aleluya. How was the message in the convention? ¿Cuál fue of el mensaje the en la convención de jóvenes? What was the message in the convention of the youth? Lo tengo poco. Pero aún en lo poco, eso poco es mío. I may have a little bit, but that little bit belongs to me. Lo poco que tengo es mío. The little bit that I have belongs to me. A lo mejor tu esposo no es un handsome como yo, pero es tuyo. Perhaps your husband is not as handsome as me, but he's yours. Hallelujah. Hallelujah. Ese es tuyo. He's yours. Aleluya. That one's yours. A lo mejor está gordita. Maybe the wife is fat. ¿Quién la puso gordita? Who put her fat? ¿No la pusiste tú? Didn't you put her fat? Tantos chaulafanes que has comprado. Tantas pizzas. All the pizzas Tantas hamburguesas. And the hot dogs. ¿Alguien dice gloria a Dios, por favor? Con esto termino, hermano. I will finish with this. Hay que creer. We have to believe y tener confianza and have confidence que él nos va a ayudar, that he will help us, que él nos ama, he loves us, que él está con nosotros, he's with us. Hay que creer. We have to believe que él pelea por nosotros, that he fights for us, que él está luchando por nosotros, he is fighting for us, día a día, day by day, momento a momento, moment by moment. Dios está allí. God is there. Créalo. Believe it. Confiésalo. Confess it. Que Jesús es tu ayudador. That God is your helper. Que Jesús es tu consuelo. That Jesus is your. Que Jesús es tu Señor. He's your Lord. Confía en la palabra. Confide in the word. Depende de Dios. Depend on God. Confiemos en Cristo. Confide in God. Cree en su nombre. Believe in his name. Cree en que hay un nuevo nacimiento en tu Believe vida. Believe that there's a new born in your life. Confiesa tu pecado. Confess your sin. Cree que lo que él ha dicho en su palabra. Believe what he says in his word. Es verdad. It's true. Su palabra es verdadera. His word is no true. No hay engaño en su palabra. No hay engaño en su palabra. There's no lie in his word. Su palabra es verdadera. His word is true. Y su true. Palabra lo único que trata. And his word es bendecirnos. His word only wants to bless us. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? How many of you want the blessings? Póngase de pie. Please raise.